Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Hoy vamos a continuar con el segundo relato que me tocó leer de Carmen María Machado. Este se llama Problemática en las fiestas. Y honestamente no sé cómo voy a poder describirlo porque es un relato que a mí personalmente me pareció muy confuso. Aquí vamos a seguir a una protagonista. Iniciamos con ella en el hospital. Nos dice que su pareja, Paul, le voy a decir yo, probablemente se pronuncie Paul, pero yo le voy a decir Paul, viene a recogerla, la lleva a su casa y ahí ella empieza a tratar de aceptar todo lo que le ha pasado, a tratar de llevar el proceso de todo esto que está viviendo, y pues su pareja está con ella, la está acompañando. Sí le llega a decir como que necesitas mudarte, tenemos que cambiar un poco las cosas, y ella dice no, o sea, ¿por qué tendríamos que hacerlo? En determinado momento van a una fiesta, ella se siente bastante incómoda y tienen que regresar a su casa. Es lo que voy a decir del relato porque es básicamente lo que me acuerdo y es básicamente lo que entendí. Vuelvo a repetirles, yo confundido a más no poder con esta historia. Me gustó el aspecto de que la autora, a través de esta historia, tratara de narrarnos esa situación en la que tratas de reconectar con tu cuerpo. Después de una situación traumática como la que pasa la protagonista, que tengo que decirlo, no sabemos qué le pasó. Yo asumo que fue algún tipo de agresión sexual por diferentes partes que se van contando en el relato, pero en general nunca se nos dice por qué fue lo que pasa a esta tipa. Yo al principio creí que había tenido un accidente y que había quedado inválida, pero ya después me di cuenta que sí estaba caminando y que movía los pies y dije, ok, entonces eso no es. Desde ahí empezó mi confusión, desde la primera página. Pero bueno, asumiendo yo que esto fue algo, un tipo de agresión sexual, me agradó lo que hizo Carmen María Machado, que es platicarnos ese proceso de reconectar contigo, no solamente con tu ser, sino con tu propio cuerpo, con el aspecto físico en el que tienes que vivir día a día y que probablemente dejas de sentir que es tuyo, porque alguien le ha hecho algo desagradable. Vemos aquí situaciones en donde la protagonista tiene unos pensamientos un poco extraños, en donde cree que al momento de quitarse ella la toalla para meterse a bañar, va a ver sus costillas y adentro va a ver sus pulmones que se están así como que inflando. En otros momentos se nos habla ella del deseo sexual que tiene con su pareja de Paul, pero que al mismo tiempo le preocupa que él la toque. Toda esa parte de volver a aceptar tu cuerpo, de reconectar con él, de tratar de dejar el trauma en el pasado, me agradó. Y por eso seguía leyendo yo, para ver si el relato trataba de concretar algo interesante. Pero ya varios días después de leerlo, creo que lo interesante para mí fue que la autora hizo eso. Algo que honestamente yo o no había leído o había leído muy poco, porque no suelo leer historias en donde haya agresiones sexuales, tengo que admitirlo. Entonces verlo desde una perspectiva tan íntima, desde la propia psique de la protagonista, eso fue algo que me agradó. Lo que no me agradó fue la ejecución, vuelvo a decirlo, porque me pareció muy confuso, y a lo mejor lo que trataba de reflejar la autora es precisamente que tu cerebro está hecho una mierda cuando pasas por ese tipo de situación en donde todo se siente como fragmentado, en donde solo hay momentitos específicos de cada día, pero que en general como historia no logró llevarme a ningún lado. Otra cosa, y que de hecho se me olvidó mencionar en el relato pasado del día de ayer, es que aquí hay temática sáfica por ahí en algunos momentos. La propia protagonista, a pesar de que está en una relación que podríamos considerar heterosexual, porque pues no sabemos mucho de Paul, ¿verdad?, tiene aquí pensamientos con una de sus amigas. Me gusta que esté ese aspecto de la representación en las historias, tanto en la pasada como en esta. Lo un poco no tan agradable que podríamos decir es que no es una representación muy sana, que digamos, porque aquí en esta vemos cómo
cómo ella trata de reprimirlo, aunque se podría entender que lo hace específicamente porque toda la situación le incomoda. Y pues básicamente eso me gustó. En todo lo demás, me pesa mucho decirlo, pero la verdad es que no fue un disfrute este relato. Terminé mucho más confundido de cómo empecé. Honestamente, ni me acuerdo del final. Yo creo que mi cerebro dijo, ¿sabes qué? Esto ni siquiera vale la pena. No me gusta decir eso porque creo que la temática que toca es importante, pero por lo menos desde mi experiencia me costó muchísimo trabajo entender. En cierta parte lo llegué a sentir como cortado, como que le quitaron partes al relato y había otros detalles que pudieron haber ayudado a entender mejor todo lo que estaba pasando. No solo el hecho de que no se nos diga qué le pasó, sino otros momentos por ahí en la historia que dices, bueno, pero ¿por qué? ¿A dónde nos lleva esto? Entonces así sentí este relato, confuso a más no poder. Pero si ustedes ya lo leyeron, me gustaría saber cuál fue su opinión en la parte de abajo. Si ustedes sí lograron entender un poquito más esto, creo que Carmen María Machado no es una autora a la que uno llega para entretenerse, es una autora a la que uno llega para pensar. Esa fue la conclusión a la que llegué con ese segundo relato, porque en ambos sentí eso, que no estaba entendiendo las cosas, que tenía que ponerle más cerebro del que estaba dispuesto a hacer en el momento en el que yo estuve leyendo estas historias. Pero sin más, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un terrorífico libro.